familia! Adelante, bienvenidos. Os voy a enseñar mi casa. Lo prometido es deuda, así que empiezo por el recibidor. Este mueble de entrada, que me encanta, es un mueble de la firma Due Home. He confiado en dos firmas para decorar mi vivienda. Due Home, Mueblan, y ahora os voy a enseñar la cocina. ¿Me acompañáis? Vamos por la cocina. A ver, la cocina venía amueblada. Y la verdad que me encantan los muebles que trae, el color, el cerámico, que va así de color clarito, mezclado con el oscuro. Viene con la vitro, el horno, la campana chulísima. Todos los electrodomésticos van en color aluminio, así que me encantan. Y después por aquí tengo la despensa, que bueno, pues ahí es donde tengo mi lavadora y la tabla de plancha y la ropa tendida y un poco la despensa. Así que estoy bastante contento con la cocina y espero ya poder terminarla y poner pues el punto de luz que me falta todavía. Hay cosillas que tengo que terminar. Después he decorado este rinconcito con un cuadro picasiano que me encanta, que es precioso, una plantita. Y en esta entradita de pasillo, pues eso, he puesto otros tres cuadros, que me encanta la pintura, me encanta este pintor que es Benjamín Palencia. Y tengo un baño ducha, súper cómodo, muy bonito, el gres así clarito también. Y después tengo la habitación de mi Lola, que está aquí, que obviamente no os la voy a enseñar. Esta es la habitación de matrimonio. La habitación de matrimonio tiene los dos armarios empotrados y un baño, así la habitación tipo suite. El baño, pues bueno, pues tiene la encimera de mármol, que es muy bonita. La pared principal también va en mármol y después va el gres también en pizarra, en color oscuro. Y no está terminada todavía mi habitación, le quedan algunos detalles. Por ejemplo, pues tengo que poner un cuadro, tengo que poner un cabecero de madera que ya he visto que me encanta. Y tengo la cama, que es un tatami, que a mí me encanta el tatami, con el colchón. Y bueno, pues aquí he puesto unos cuadros, que me gusta mucho pues el Buda, y unas inscripciones en árabe también, que me hicieron en uno de los viajes que hice. Y después la habitación da a la terraza. Y en la terraza, pues podéis ver estas vistas que son increíbles. Pues se ve el paseo marítimo de Málaga, todo el mar, es una maravilla. A la izquierda y al fondo tenemos el muelle 1, el puerto de Málaga. Pues tenemos la Alcazaba, se ve toda la zona de la montaña. Y la gente pues disfrutando de un día maravilloso de esta tarde, paseando por el paseo marítimo. Ahora os voy a enseñar la joya de la corona, que es el salón, que es precioso, y para que veáis estas maravillosas vistas que también las vamos a ver desde el salón. Así que, venid conmigo. Bueno, este es el salón. El salón pues va decorado así en tonos azules, amarillo, color madera, mostaza. He metido cristal y la verdad es que estoy muy contento con la decoración. Por ejemplo, esta estantería, que ya bueno, pues la he rellenado, he puesto algunos detalles de viajes que he tenido, algunos libros que son libros míos de cabecera que me encantan, pertenece a la firma Due Home. Me encanta esta estantería y os enseño más cositas. Sofá. Y este sofá, que es de tres piezas con cheslón, en terciopelo, en color azul, azul petróleo que le llaman, pues es precioso, es estilo vintage y es de la firma Mueblan. La verdad que me encanta, es comodísimo. Y después he enseñado pues un cuadro que me ha acompañado prácticamente toda la vida. Son esos tres Budas y es un cuadro que le tengo muchísimo cariño, porque aparte además me encanta, es precioso. Después de Mueblan también tengo ese mueble que es como un mueble bar, donde ahí he puesto pues todas las copas y el tema de las bebidas y demás. Ese espejo, que es muy bonito también, me encanta, así un tono dorado,
y pertenece a Huejón, me parece maravilloso. Y este detallito que he querido tener aquí, con estas dos sillas también de color mostaza y madera, de Huejón, con la mesa de cristal y esta alfombra que me parece también preciosa, rollo esparto. Y nada, ya después he terminado decorando con un mueble donde encima va la televisión, y de momento lo único que me queda por terminar en la decoración del salón será la mesa, que esta es provisional y vendrá con una mesa de cristal con las patas en color aluminio. Así que tenemos las vistas maravillosas al mar y espero ser súper feliz aquí, disfrutar de mi tierra, de Málaga, de mi familia y de los míos. Se acaba este vídeo, os he enseñado mi casa, espero que os haya gustado a todos. Hay algunos detallitos todavía de decoración que me quedan por terminar. Y eso sí, si os ha molado el vídeo, le dais al like, a la campanita para que os salte la notificación cuando haya un vídeo nuevo. Agradeceros las más de 100.000 visitas del vídeo de ayer en menos de 24 horas, que ha sido increíble la aceptación. Os estoy infinitamente agradecido. Y eso sí, os anuncio que habrá un nuevo vídeo dentro de poco tiempo en esa sección de ADE que me encanta, que es la de viajar y enseñaros pueblos de nuestra España rural. Así que agradecido de que estéis ahí, de que me acompañéis, y os mando un beso enorme. Gracias a todos, yo me revelo.